Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.8. Claves parejas y números piratas en RSA. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las 72 lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class for Clip, superando a fecha de hoy, 5 de julio de 2021, las 48.000 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y bienvenido a una nueva clase de Class for Clip. Siempre en el módulo 10, criptografía asimétrica, con la lección 10.8, claves, parejas y números piratas en RSA. Esta va a ser nuestra agenda de hoy. 1. ¿Qué son y cómo se calculan las claves privadas parejas? 2. ¿Supuesta vulnerabilidad en RSA por las claves privadas parejas? 3. ¿Qué son y cómo se calculan las claves públicas parejas? 4. ¿Supuesta vulnerabilidad en RSA? por las claves públicas parejas, 5, descifrando RSA con números piratas y 6, supuesta vulnerabilidad en RSA por los números piratas. Comencemos, existencia de claves parejas en RSA. En RSA sabemos que calculamos a la clave pública y la clave privada la calculamos en un grupo trampa conocido como phi de n igual a P-1 por Q-1. De forma tal de que aplicando el algoritmo extendido de Euclides, podríamos encontrar la clave privada como el inverso de la clave pública dentro de ese grupo secreto trampa FIDN y además sabíamos que era un valor único. Es decir, para cada clave pública existía una única clave privada. ¿Está claro? Si ciframos con la clave pública, entonces podríamos solamente descifrar con esa clave privada que era la inversa de la pública. Eso es como se vio al principio. Vamos a ver que las cosas van a cambiar. ¿Qué sucede? Tanto en la cifra como en la firma digital se hacen en un grupo público, en el grupo N que es igual a P por Q. Y en ese grupo N las cosas ya cambian. Ya no se cumple que exista una única clave privada que sea la inversa de la clave pública. Es decir, que exista una única clave privada que descifre lo que se haya hecho con la clave pública. En el grupo N para cada clave pública E. Va a existir un conjunto de otras claves que llamaremos de prima, claves privadas parejas. Cpp que van a satisfacer la ecuación típica de los inversos multiplicativos. En el caso del de, eh, módulo fide n, el grupo trampa, si yo multiplico la clave pública por la clave privada y lo reduzco al módulo fide n, lógicamente me dan 1. Es decir, E multiplicado por d módulo fide n me tiene que igual a 1, porque lógicamente e es el inverso de d y d es el inverso de e. Pero en el módulo n las cosas cambian. Ya no se cumple y entonces va a suceder que tendremos esta ecuación. E multiplicado por d', donde d' puede ser distintos valores, módulo n me da igual a 1, con lo cual hará distintos valores de d' que van a hacer la función inversa de la clave pública e. Y de la misma forma, en tanto el cifrado RSA es eh, pues eh, lógicamente la base elevada a un exponente en reducido módulo, de la misma forma, si existe un conjunto de claves privadas parejas, también va a existir un conjunto de claves públicas parejas, que aquí ya llamaremos E' y que también van a satisfacer la misma ecuación típica de los inversos multiplicativos, pero en este caso, como ves, ponemos que E'. ¿De acuerdo? Multiplicado por D, módulo N será igual a 1. Es decir, si alguien ha hecho una firma digital con una clave privada D, la podremos comprobar en recepción con su clave pública E, lógicamente, o con cualquiera de las claves públicas E'. ¿De acuerdo? Bien, evidentemente esto sería un poco preocupante si no eh, luego entendemos que cuando trabajamos con números muy grandes, estos problemas... Típicos de trabajar con números pequeños, igual que sucedía con la lección anterior de los números notificables, esos problemas o esas dificultades o esas supuestas vulnerabilidades con números pequeños ya no se heredan cuando trabajamos con claves reales hoy en día de 2048 bits. ¿Qué son las claves privadas parejas? En RSA, Vamos a ver que habrá un mínimo de una clave privada pareja. Es decir, además de la clave D, siempre, siempre como mínimo, habrá una clave privada pareja. Y vamos a ver que eso se va a lograr con eh, primos eh, del tipo fuertes, ¿vale? O más bien primos del tipo seguros lo veremos más adelante. Es decir, habrá una clave de privada pareja que va a hacer lo mismo que la clave privada. Va a permitir descifrar con confidencialidad o bien firmar digitalmente, evidentemente con integridad y autenticidad del emisor. Si se usan números primos seguros, entonces la cantidad de claves privadas parejas se minimiza va a ser, y su valor siempre va a ser igual a 1. Veremos que hay un pequeña, una pequeña diferencia cuando hablemos más adelante de las claves públicas parejas que a veces serán 1 o será 2, pero pues en el caso de las claves privadas parejas siempre, siempre eh, se minimiza ese valor a tener una única clave privada pareja si utilizo primos seguros. Una clave RSA entonces que tenga, recordando la lección anterior, 9 números no que era el mínimo posible, y tenga también una clave privada pareja, que es la mínima posible, pues entonces diríamos que se va a conocer como una clave RSA óptima. Eso no quiere decir, como también veremos en la clase de hoy, que no es ningún tipo de problemas que haya más de una clave pea pareja, que tenga una clave con 40, 50, 80 o con miles como veremos luego en la parte de ejercicios prácticos con el software GNSA, esa clave, si es una clave real hoy en día de 2048 bits o incluso una clave de hace 15 años atrás de 1024 bits, el hecho de que tenga más de nueve números cifrales o tenga más de una clave de primera pareja, independientemente que sean números muy grandes, pues vamos a ver que esa clave sigue siendo perfectamente válida. Destacado, el concepto de óptima solamente tiene que ver con lo que hemos comentado aquí vale de esos números mínimos número, o cantidad mínima de números notificables y cantidad mínima de claves privadas parejas hay que tener en cuenta que programas estándar como OpenSSL y ya lo comentamos en la clase anterior de números notificables por lo general no usa primos seguros en su generación de claves aquí cuando hagamos eh, una operación de generación de claves eh, RSA y en modo comando pongamos eh, pues OpenSSL espacio genera CA, espacio 2048 espacio mi clave y me guarda entonces un archivo llamado mi clave una clave de 2048 bits por lo general no usa primos seguros eh, aunque en las últimas versiones eso sí que es verdad eh, pues eh, OpenSSL las versiones de año 2020 2021 este año 2021 pues eh, ya eh, cuando generamos claves normalmente normalmente nos entregan lo que es una clave del tipo óptima, normalmente, con nueve números notificables y con una única clave privada pareja. Pero digo normalmente porque, como comenté en la casa anterior, si generamos en un grupo en laboratorio, generamos 50 claves diferentes, evidentemente OpenSSL, todas de 2048 bits, y por ejemplo con el, eh, el número 4 de Fermat como clave pública, de esas 50 claves, pues eh, quizás 47 o 48 sean estas que llamamos óptimas pero por ahí haya una que tenga tres o cuatro o cinco o seis claves pibas parejas. O en vez de nueve números cifrados tenga pues, 18, 40, 50. Siempre, siempre y ahora con números pequeños, no con números inmensamente grandes, como veremos eh, más adelante en la parte de práctica, eh, que trabajaremos con pues eh, eh, una librería que está basada pues, en ser pues, más antiguo, y entonces pues eh, eh, podríamos tener números tremendamente grandes de eh, cantidad de valores no cifrables o también de claves privadas parejas. Veamos entonces un pequeño ejemplo con claves privadas parejas para que tengamos claro eh, qué significa esto. Supongamos que P igual a 13, Q igual a 19, evidentemente el producto N será 13 por 19, 247, será la clave pública de cifrado o de firma. Y luego tenemos el cuerpo trampa, FIDN, indicador de euro, que será 13 menos 1, 12 por 19 menos 1, 18, y me sale 216. Voy a elegir entonces como clave, como clave pues, eh, pública el número e igual a 5, porque e igual a 5 no tiene factores con 216. Posiblemente eh, el e igual a 3 si lo tuviese y por eso he elegido e igual a 5. Ya sabéis que la clave pública y la clave privada puede ser solamente números impares. 3, 5, 7, 9, 11, 13, pero que además cumplan con la condición. ¿Con qué condición? Con la que aparece. Que el máximo común denominador de la clave pública 5 y el grupo trampa, phi de n, pues sea igual a 1, para que entonces exista el inverso multiplicativo. Muy bien, entonces calculo la clave privada usando el algoritmo de Orquídeos. La clave privada D es el inverso de la clave pública E, 5, en el grupo de trampa, FIDN, 216 y obtenemos, como sabemos, 173. Con cualquier tipo de software, por ejemplo, como eh, SamScript que ya usamos en clases anteriores. Vamos entonces a cifrar el número secreto K igual a 100. Fijaros que 100 es un número que está dentro del módulo 247, con lo cual pues todo correcto. 100 lo le damos a la clave pública 5, le reducimos al módulo público 247 y me sale el criptograma 237. Lógicamente, ese yctogama 237 lo puedo descifrar utilizando la clave privada. La clave privada es 133, hacemos la operación evidentemente dentro del mismo módulo público 247 y me sale el número 100. Pero, ¿qué sucede? Sucede que ese número 100, es decir, ese secreto 100, también lo puede recuperar utilizando estos números, que ahora los veremos en la próxima diapositiva, que ahora solamente lo adelanto, que serían pues, el 29, 65, 101, 137, 209 y 245, además del 173. Y si os fijáis, efectivamente hacemos la operación con calculadora de Windows, porque es muy sencillo, ¿vale? 237, lo leo a 29, 65, 101, 137, 209 y 245, lo reduzco al módulo eh, público 247 y si os fijáis, siempre, siempre recupero el mismo secreto igual a 100. Bien, vamos entonces a ver pues, cuál es la cantidad de claves privadas parejas y cuáles son. Importante aquí es que, a diferencia de lo que sucedía con los números notifables de la lección anterior, allí tenía que hacer dos operaciones distintas. Una operación muy sencilla y muy fácil para encontrar la cantidad de números notifiables. Y esa operación era válida para cualquier tipo de clave, incluso para claves de 2.048 bits. Yo podía encontrar que la clave, y lo vimos en la casa anterior, pues tenía pues eh, 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 un total de nueve números disfables, el mínimo o tenía 40, 50 o incluso vimos alguna clave con 20.000, ¿de acuerdo? Eh, y luego, si yo quería conocer cuáles eran exactamente esos números notificables, además del 0, el 1 y el n-1, pues entonces tenía que aplicar un ataque por fuerza ruta eh, muy complicado, tanto a P y a Q, y eso entonces significaba... Que pues para poder saber cuáles eran los números no cifrables en una clave real de 2048 bits, excepto el 0, el 1 y el n-1, lo tenía totalmente imposible. Aquí hay diferencia, ¿no? Aquí vamos a encontrar que con una sola ecuación encontramos ¿vale? pues, cuál es la cantidad de claves privadas parejas y cuáles son exactamente esas claves privadas parejas. No habrá que hacer ningún tipo de ataque. Bien, primero que nada vamos a eh, eh, decir que la clave privada de menor valor se hace como de gamma ya lo vimos en una casa anterior que si los inversos en vez de calcular los inversos de la clave pública e y d en vez de calcularlo en el grupo trampa phi de n, lo calculamos en otro valor llamado pues, eh, pues gamma pues entonces eh, sucedía que pues evidentemente eh, pues se encontraba la clave privada como la clave privada más pequeña. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. De su gamma va a ser el inverso de la clave pública E, pero no en N, sino que en este gamma. Y gamma va a ser el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1. Fijaros que el indicador de Euler o el grupo Tampa era P-1 por Q-1. Aquí va a ser el mínimo común múltiplo, con lo cual va a ser un número más pequeño normalmente porque P-1 es par y Q-1 es par. ¿De acuerdo? Bien. Las claves privadas parejas de sub i van a ser de la siguiente forma. De sub i es igual a de sub gamma, el que ya hemos encontrado aquí a, a, arriba, más un i multiplicado por gamma, donde este i va a ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta un valor lambda. Lógicamente, este valor lambda vale, deberá cumplirse que lambda sea un número i, eh, que usándolo en esta expresión, pues entonces yo obtenga que el d sub i para lambda, es decir, el d sub lambda, sea lógicamente menor que n. Aquí vamos a ver que será posible, evidentemente, que exista una clave privada pareja que sea mayor que eh, pues, el valor del grupo trampa fi de n. ¿Por qué? Porque, como digo, estamos haciendo pues, otros valores, no de los inversos. En el caso de los inversos multiplicativos, lógicamente, e y d... Como están calculados en φ de n, serán números menores o serán elementos de phi de n. Aquí las claves, alguna, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Incluso un elemento de n. Ya sabéis que n es un poco mayor que phi de n porque es p por q y no es p menos 1 por q menos 1. En este caso, la cantidad de claves privadas parejas va a ser lambda. Y lambda se elige de la siguiente forma: se elige como la cuota inferior de n menos de su gama dividido por gama. Está claro? Los valores aquí los he encontrado, con lo cual será muy sencillo verlo. Hagamos un pequeño ejemplo para que veáis que es muy sencillo. Digo que P igual a 13, ¿vale? Q igual a 19, N igual a 247, la clave anterior. Phi de N es igual a 216, la clave pública es el número 5. Y la clave privada que calculamos fue el 137. Y dijimos que había un conjunto de valores que eran claves privadas parejas que podían decifrar el secreto igual a 100. Bien, pues calculamos entonces cuánto vale gamma. Gamma vale mínimo común múltiplo entre P menos 1, que es 12, y Q menos 1, que es 18. Fijaros que ya no es eh, P por Q. De P-1 por Q-1, 216, que ahora es el mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1, con lo cual me sale 36. Fijaros un valor bastante menor, 36, que corresponde que con, eh, con respecto al fi de n, que era 216. Y calculo entonces el inverso el de gamma que me dicen que sería la clave privada más pequeña posible. Es el inverso de la clave pública E. Pero en el gamma, entonces es inverso de la clave pública 5, pero ya no en 216, que es la sino que ahora en 36, y me sale 29. Bien, pues veremos que lógicamente esa va a ser la clave más pequeña posible. Veamos cuál es la cota inferior de lambda, ¿vale? Lambda entonces es igual a n menos de su gamma, ¿vale? entre gamma. Y entonces es la cota inferior de n, 247, de su gamma hemos calculado que es igual a 29, ¿vale? y lo dividimos por gamma que es igual a 36. Y si os fijáis, me sale 6,05. Y entonces yo uso la cota inferior, 6. ¿Qué quiere decir? Que la operación de d sub i es igual a de gamma más i por gama, de acuerdo, digo que es igual a 0 1 2 3 4 5 6. Con 0 evidentemente me sale de gama más y más 0 por gama me sale evidentemente de gama, que es 29 y luego cuando yo Pongo el i igual a 1, entonces tengo que sumarle gamma. Y gamma cuánto valía, valía 36. Con lo cual aquí tengo 29 para I igual a 0. 65 para I igual a 1, porque es 29 más 36. ¿Vale? 101 para I igual a 2. Y así lo voy haciendo. Y entre ellos, si os fijáis, ¿de acuerdo? Va a aparecer justamente la clave privada. La clave privada será un número dentro de esta lista de números que pues estarán más al principio, más al final, etc. Y entonces veis que 137 está aquí, pero que la clave privada más pequeña es el 29. Todas las que están en color negro, diríamos que serán claves privadas parejas, porque la clave privada D, de, ¿de acuerdo? Forma parte de esta lista, pero aquí está afuera. Y como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Evidentemente hay 7 claves, ¿vale? Entre comillas privadas, una que es la privada y otras 6 que son las claves privadas. Parejas. de acuerdo bien pues entonces veamos algunos casos especiales en el cálculo de las claves privadas parejas donde ya vamos a ver que eh, la cantidad de claves pares parejas no va a ser eh, lambda sino que va a ser lambda menos uno cuando sea a unas condiciones muy particulares Voy a poner, es una, una situación bastante poco eh, usual, la voy a poner para que tengáis eh, pues esto como presente por si alguna vez su sucede y no creáis que está eh, la ecuación está equivocada. Vamos a seguir el mismo ejemplo anterior, que P es igual a 13, Q es igual a 19, N igual a 247, F de N es igual a 206, exactamente igual, pero ahora en vez de usar la clave pública 5, uso la clave pública 7. Calculo entonces el inverso normal de 7 en 216 y me sale la clave privada 31. Bien. Vayamos entonces a encontrar ¿vale? los valores que correspondemos a, eh, que corresponden eh, pues a eh, este, este cálculo de la cantidad y los valores de las claves privadas parejas. Decimos que gamma, evidentemente, es el mínimo común múltiplo en P-1 y q 1, exactamente el mismo número anterior, 36, pero ahora va a cambiar el inverso. El inverso ahora va a ser no el inverso de 5 en 36, sino que va a ser el inverso de 7 en 36. Y si os fijáis, el inverso de 7 en 36 es igual a 31 coincide exactamente con el número que yo he encontrado dentro del módulo n que era el grupo trampa. Y esto va a tener ciertas consecuencias. Calculo en principio el lambda, como la ecuación anterior, n menos d sub gamma, partido por gamma, n es igual a 247, ¿vale? El número de d sub gamma es 31, ¿vale? Aquí, y evidentemente el gamma es 36, el mismo que anterior. Es un valor muy parecido, ¿verdad? Pero si os fijáis, hago esta operación y me sale un número exacto, 6. Con lo cual digo, bueno, voy a usar la cuota inferior de 6 y la cuota inferior de 6 debe ser 6, ¿no? No debe ser 5. Y vamos a ver que aquí esto va a fallar. 6, pero no va a ser cierto. Se supone que entonces en esta ecuación, el d sub i es igual a d gamma más i por gamma. Usaremos lambda igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que en el caso anterior, ¿no? Pero, ¿qué sucede si ahora usáramos, usásemos el lambda igual a 6? Es decir, en el límite de todo. Pues diríamos que de sub gamma o de sub lambda, ¿vale? El de sub i, perdón, que sería al de sub lambda, el valor el para lambda igual a 6. Sería 31, es lo más pequeño, ¿de acuerdo?, ¿vale?, que sería, pues, el, el de gama, más 6 multiplicado por 36. Y si os fijáis, esto me sale 247. 247 es justamente el módulo de cifra. Ya no es un número válido. Los números válidos son un elemento del módulo. Debe ser, pues, cualquier número, ¿vale?, pero que llegue hasta el 246. Y aquí ha llegado al 247. Eso quiere decir que aunque yo pueda esta ecuación, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo, esta ecuación hay que usarla mientras, ¿vale? Esta, esta, esta que está aquí, de sub i es igual a de gamma más i multiplicado por gamma, ¿vale? Hay que usarla para i igual a 0, 1, 2, 3, 4, pero siempre, siempre, como poníamos en una posición anterior, que el, el d sub i que aquí aparezca sea un número que esté dentro de los elementos que corresponden de acuerdo a, pues a, al módulo de cifra, que sería 247. En este caso, ahora hay que contestar solamente hasta eh, lambda menos 1, en vez de 6, 5, y entonces hacemos la operación, sale 31, de acuerdo, luego 31 lo sumo 36, ¿vale? 31 evidentemente sale para igual a 0, para igual a 1, al 31 lo sumo 36, me sale 37, ¿vale? al 103 y igual a 2, hacemos esta operación que es muy sencilla y como veis aquí ha aparecido que además vale el número que habíamos encontrado con el FIDN eh, de clave privada coincide exactamente con el número que hemos encontrado con el lambda, ¿de acuerdo? Con el gamma, perdón, con el gamma. Es fácil equivocarse con eh, las letras y, ¿de acuerdo? Con el gamma. Y entonces aquí tenemos la clave privada. Exactamente igual que la primera clave privada pareja, y las demás van a ser claves privadas, ¿vale? Parejas: el 67, 7, 103, 139, 175 y 211. Está claro, ¿vale? Como veis, hay un caso muy especial, eh, pero se sigue utilizando esta ecuación porque eh, los valores de D sub I hay que calcularlos siempre y cuando los elementos de SAF. Clave privada pareja que estoy buscando sean elementos del módulo de CIPA, que es en este caso 247, y evidentemente no puede ser 247, ni 250, ni 308, debe ser entre 0 y 246. Bien, pues una vez que conocemos esto, pues queremos minimizar las claves privadas parejas, porque no nos han dicho cuántas pueden haber. Ya os mostraré luego que con OPSL más antiguo se encontraban claves, pues eso, con unos cuantos miles de claves privadas parejas, y en principio no sería agradable. ¿no? Bien, si elegimos los primos P y Q seguros, ya sabemos lo que es un primo seguro, ¿no? Un primo R multiplicado por 2, que si le sumo 1 me da un primo Q me da un primo P, un primo Q, P es igual a 2 por R más 1, ¿vale? donde R es primo y P es primo, con lo cual P sería un primo seguro. Y ya lo vimos, como digo, en clases anteriores. Bien, pues entonces, eh, ¿qué sucede ¿vale? si eh, el, elegimos primos seguros? Si elegimos primos seguros, entonces se va a minimizar, pero no voy a garantizar que sea siempre igual a 1. Hay algunos casos especiales, como vimos con el, en el lambda anterior, hay algunos especiales en que no se minimiza a 1, sino que se reduce a un número muy pequeño, que sería, por ejemplo, 2. Si usamos, por ejemplo, p igual a 11, que sería 2 por 5 más 1, eh, 5 también es primo, primo seguro, y usamos 47, que sería 2 por 23 más 1, es seguro con el p 3 primo, con lo cual. 47 sería un primo seguro, pues entonces teníamos, como es el, el módulo de cifra, 11 por 47, 511, el FIDN serían pues, 10 por 46, 460. Y fijaros, si elegimos la clave pública igual a 3, una clave válida, que no tiene factores de acuerdo eh, con, eh, con 460, con lo cual yo encuentro que en la clave privada, el inverso del número 3 de la clave pública, FIDN 460, es igual a 307, hasta aquí todo válido. Hacemos las ecuaciones, y como veis encontramos que el, eh, el gamma es el mínimo común múltiplo de, de P-1 por Q-1, ¿vale? El mínimo común múltiplo de estos números que sería igual a 230. Eh, pues encontramos el inverso de la clave pública 3 en 230, que sale 77. Vemos cuál es el valor de, de, del lambda, y el lambda, como veis, me sale un total de 1,9, con lo cual pues, la cuota baja es igual a 1. Calculamos todos los valores de, de sub i para i, para i, i igual a 0, igual a 1, etc. Y si fijáis, para i igual a 0 me sale 77. Para i igual a 1, ¿vale? pues ya me sale pues, eh, 77 más 230, que es el valor de, de gama que está aquí. Y me sale ya 307. Para i igual a 2 ya me salgo. vale, Me salgo de, del módulo, vale, porque me sale ya del módulo 517. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos hasta aquí todo correcto, 1. Pero, ¿qué sucedería si ahora yo elijo? ¿Vale? Elijo E igual a 7. No estoy eligiendo, como veis, pues eh, en la clave pública e igual a 3, sino que e igual a 7. Calculo los valores. ¿m? Otra vez, ¿vale? Calculo el inverso ahora de 7 en 230, que valía el valor de gamma, ¿vale? Y me sale 33. Eh, veo la cuota inferior y la cuota inferior, como veis, me sale 2,1. Es decir, pues eh, 2,1, la cuota inferior sería igual a 2. Calculo entonces los valores de D sub i, lógicamente para 0, 1 y 2, para 0 me sale 33, para 1 me sale 263. Y para 2 me sale 493. Y 493 está dentro del módulo 517. Con lo cual, si os fijáis aquí, me aparecen dos, ¿vale? dos valores que también son claves privadas parejas. No solamente una. En el fondo, lo que podemos tomar como, pues, eh, como pues, eh, conclusión es que si utilizamos primos seguros, las eh, claves privadas parejas se minimizan a un valor 1 o bien a un valor extremadamente bajo. Las claves privadas parejas no serán una preocupación en claves reales RSA. Para claves reales, hoy en día de 2048 bits RSA, todas las claves privadas parejas tendrán valores que estarán muy cercanos al grupo FIDN, que ya sabemos que tiene una magnitud de 2048 bits. Fijémonos, la clave pública, por defecto, es el número 4 Fermat que será igual a 17 bits. Si calculamos el inverso de la clave pública, ¿Vale? que será la clave privada, la calculamos en el grupo phi de n, o bien la calculamos en gamma, y gamma ya sabemos que es el mínimo común múltiplo de p-1 por q-1, y phi de n era p-1 por q-1, pues entonces sabemos que cuando calculamos la clave privada mediante este valor de indicador, este módulo gamma, eh, obteníamos la clave privada mínima. Lo vimos hace un momento. Si lo hacemos con phi de n, obtenemos cualquier valor dentro de esa lista de números que aparecían como claves privadas parejas. ¿Qué va a suceder? Pues el mínimo como un múltiplo de P-1 y Q-1, lógicamente va a ser algo menor que el valor de phi de n, pero como son dos números pares, ¿de acuerdo? P-1 y Q-1, evidentemente va a ser par, por, par y par, pues entonces va a ser un número evidentemente menor, pero eh, no va a ser inmensamente menor. Es decir, tanto phi de n como gamma mínimo con múltiplo en el fondo de phi de, n, de p menos 1 por q menos 1, serán valores en ese entorno de los 2048 bits. ¿De acuerdo? Eso qué quiere decir. Quiere decir entonces que para que se cumpla la condición del inverso. Por ejemplo, el inverso con respecto a FIDN de n, es decir, que el, yo hago la operación de acuerdo en que la clave pública E multiplicado por la clave privada D módulo FIDN sea igual a 1. Lógicamente, si la clave pública son 17 bits y FIDN son 2048 bits, va a suceder que la clave privada como mínimo tendría que valerme 2.031 bits, los 2048 menos 16, ¿para qué? Para que el producto de E por D, por D se salga como mínimo una vez de ese módulo FIDN, o dos veces, o tres veces, o n veces, y me dé como resto el valor 1, ¿de acuerdo? Para que entonces E por D, módulo FIDN, me dé igual a 1. Si en vez de usar FIDN usamos GAMMA, ¿vale? Gama mínimo con múltiplo es un poquitín menor, pero estará también dentro de este orden. Con lo cual, me da igual que sean 2031 bits, o que sean 2030 bits, o que sean 2029 bits, por poner un número, pero van a ser números estratosféricos. Es decir, encontrar cualquiera de esas claves privadas parejas que están dentro de ese orden, que serán como mínimo de unos 2.030 bits, sería hacer, como veis, 2 elevado a 2.030 o 2 elevado a 2.031 cálculos, que es un número, como sabéis, hoy en día completamente imposible, inalcanzable con el cómputo actual. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que para el caso de estas claves reales de 2048 bits que usamos hoy en día RSA, las claves privadas parejas no serán ninguna vulnerabilidad ni tampoco ninguna debilidad del algoritmo RSA. Bien, hemos visto entonces cómo se comportan las claves privadas parejas. Vamos a ver ahora qué sucede con las claves públicas parejas. Vamos a ver que habrá una cantidad similar. Exactamente la misma, o bien en algunos casos una unidad más, pero también una cantidad similar y que también va a tener el mismo comportamiento. Es decir, estarán separadas por un valor exactamente constante que es el gamma que lo veremos a continuación y será en el fondo repetir las eh, los valores o las ecuaciones que hicimos en el caso de las claves privadas parejas, pero ahora solamente sustituyendo la clave pública E por la clave privada D y viceversa, la clave privada D por la clave pública E. Veamos entonces... Hago un pequeño ejemplo de lo que serían las claves públicas parejas. En RSA habrá como mínimo dos claves públicas parejas. Siempre aparece una clave pública más, y vais a ver que es bastante típico. Eh, aunque en algunos casos aparece exactamente las mismas claves públicas parejas que claves privadas parejas, pero en la gran mayoría de casos aparece, y lo veremos luego en la práctica, aparece una clave pública pareja más, que va a ser la más pequeña de todas. Bien, en este caso, el número 4 de Fermat. Que van a cumplir la misma función que la clave pública. Es decir, nos van a permitir que con la clave pública o, la, o una clave pública pareja de esa persona o de esa máquina, otras servidor yo puedo hacer un intercambio de clave o bien para permitir que alguien que firme con su clave privada yo compruebe la firma digital con su clave pública o con cualquier clave pública pareja. Vale, si se usan números primos seguros, otra vez sucede lo mismo que, que va sucediendo de forma continua con RSA, se va a minimizar este número de claves públicas parejas siendo su valor igual a uno o a dos, como digo que pues ahí va bailando los valores eh, positivamente pues porque eh, al ser la clave pública muy pequeña y las demás claves públicas eh, parejas son tremendamente grandes, pues entonces aparece ese valor de más uno, pero como digo da lo mismo que sea 1 o dos. Por lo general, como digo, siempre habrá una clave pública pareja más que claves privadas parejas. Bien, a simple vista pudiera parecernos que esto no es ningún tipo de vulnerabilidad, que haya más claves públicas que la clave pública. Si alguien dice si la clave pública es pública, ¿qué me va a importar a mí que haya otros números que hagan lo mismo que la clave pública? Bien, aquí tenemos que tener un poco, un poco de cuidado. Fijaros el siguiente escenario. Alguien firma un documento con su clave privada. Entonces, ese documento es un contrato, por ejemplo, y yo quiero entonces comprobar en destino que efectivamente la persona que ha firmado, ¿vale?, es la que dice ser, etcétera, y para eso qué tengo que hacer? Tengo que obviamente usar en destino la clave pública de quien ha firmado. Bien, pasa, pues ahí todo correcto. ¿Pero qué sucede si ante cualquier tipo de inconveniente, pues eh, no queremos firmar ese contrato, etcétera, y demostramos ante un tercero que eh, esa firma digital se puede comprobar no con la clave pública que aparece en la página web de esa de esa empresa o como sea, sino que con otros números, con este número e1 prima, con este número e1 segundo, etcétera. Pareciera que tú eres el entredicho, ¿verdad? Evidentemente, eh, si fueran números pequeños, claro que estaría en entredicho. Es decir, yo me podría negar a aceptar una firma digital, en tanto nadie me ha dicho que se puede comprobar la firma con tal número y tal número y tal número y tal número. Bien, afortunadamente, esto vamos a ver que no se va a poder realizar con claves reales. Con claves reales, vamos a ver que excepto la clave pública, que es el número 4 de Fermat, todos los demás números, todos, si tenga por ejemplo pues 20 claves públicas parejas, 80, 100, 4000, las que sean, todos esos números van a ser todos inmensamente grandes, todos, todos en torno al módulo FIDN. ¿Está claro? Con lo cual, pues intentar adivinar algunas de ellas. Para demostrar que se puede comprobar una firma digital sin utilizar el número 4 Firmat, sino que usando otro número de 2030 bits o 2032 bits, es imposible porque, evidentemente, lo desconozco. Solamente podría conocer las claves públicas, parejas, en el caso hipotético, en que yo, por ejemplo, tengo una clave RSA donde conozco los primos PDQ. Por ejemplo, me la he creado yo con OpenSSL y entonces con esos primos PDQ yo entro al programa GNRSA, que trabajaremos más adelante genere la clave y una vez que genere la clave haga una cosa muy interesante. Cambie la clave pública por la privada y la vuelva a generar. ¿Qué va a suceder? Si yo cambio la clave pública por la privada manteniendo evidentemente los primos PQ, va a suceder que entonces la clave pública de la nueva clave va a ser la clave privada de la anterior y la clave privada de la nueva clave va a ser la clave pública de la anterior. Con lo cual tenemos como clave privada un número muy pequeño. Y luego un conjunto de claves privadas parejas, pero de claves públicas parejas, y entonces vamos a ver que eh, ahí sí que podríamos decir que con respecto a ese valor eh, número 4 de MAT, todas las demás claves que aparecen van a ser lo que se hacen como claves públicas pareja. Lo veremos luego, luego dentro de un momento cuando trabajemos con el software. Como digo entonces, eh, sería un problema eh, el, el hecho de que se pudiese hacer una comprobación de firma con una clave distinta a la que se supone que está puesto en la página web o en un certificado digital, pero eso como digo solamente vale para números pequeños, 30, 40, 50, 60 bits, pero eh, no para números reales como trabajamos hoy en día porque es imposible conocer cuáles son esos números de claves públicas, parejas. Excepto el número 4 de Fermat, que todo el mundo lo conocemos. Veamos entonces un pequeño ejemplo de claves públicas parejas, exactamente igual con la clave que trabajamos hace un momento: el P igual a 13, Q19, el producto sería 247, el FIDEN 216. Pues elijo como clave pública el número 5, exactamente como el caso anterior puesto que no tiene factores con el FIDN, y entonces calculamos la clave privada, si os acordáis, era el número 173. Lo que yo quiero hacer ahora es otra cosa, no quiero enviarle a esta clave algo de forma confidencial, sino que quiero usar esa clave que es la mía para firmar algo digitalmente, con lo cual quiero firmar, por ejemplo, el secreto igual a pues 200. Le pongo aquí valor secreto porque evidentemente nadie lo sabe, supuestamente es la función hash que yo he hecho sobre un documento, y que supone que solamente debería conocerlo yo y la persona a la cual va la... Eh, la firma. Con lo cual, el valor eh, 200, que sería pues el valor que yo quiero firmar digitalmente, lo elevo a la clave pública mía, 173, lo reduzco al módulo 247, y evidentemente me sale un número que es el 109. Para comprobar la firma en el extremo receptor, la persona que conozca mi clave pública, evidentemente lo que conocerá será que el módulo de firma mía es el 247 y que la clave pública mía es el número 5. Con lo cual recibe 109, lo eleva a 5, lo reduce a módulo 247 y evidentemente recupera el 200, que era el valor que yo había utilizado para querer firmar ese número, supuestamente, por ejemplo, la función hash de un documento que yo quiero firmar digitalmente. ¿De acuerdo? ¿Pero qué sucede? Al igual que pasaba con las claves privadas parejas, aquí tenemos un problema con las claves públicas parejas. Hay otros números, que aquí de momento los avanzamos y en la próxima diapositiva los vamos a calcular, que son el 41, 77, 113, 149, 185 y 221, que además del número 5 de clave pública, hacen lo mismo que la clave pública, es decir, yo tomo el criptograma 109, que es la firma digital, lo elevo a estas claves públicas parejas 41, 77, 113, 149, 185, 221. Lo reduzco al módulo 247 y me sale el 200. Son números muy pequeños, menos de tres dígitos, con lo cual perfectamente lo podéis comprobar. Esto con la calculadora de Windows no hace falta usar el software Soundclip porque son números bastante pequeños. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces como veis, el mismo escenario que teníamos en las claves privadas parejas, aquí lo tenemos con las claves públicas parejas. ¿Cómo calculamos las claves públicas parejas y también su distribución? Su distribución va a seguir el mismo principio que las privadas, es decir, estarán separadas por un valor constante. Pero afortunadamente para claves reales ese valor constante va a ser inmensamente grande, con lo cual va a ser imposible de poder adivinarlo. Aquí lo que hay que hacer es usar exactamente las mismas ecuaciones que vimos en las claves privadas. Pero donde aparezca la clave pública E la cambiamos por D, la clave privada. Y donde aparezca la clave privada D la cambiamos por E. Con lo cual decimos que la primera, la clave más pequeña, o la de menor valor de clave pública será la clave pública E sub gamma. Y e, sub gamma será inverso de la clave privada, ¿de acuerdo? Porque estoy buscando la clave pública dentro de gamma. Y siendo gamma, no el indicador de Euler, no P-1 por Q-1, sino que otra vez el mínimo común múltiplo de P-1 por Q-1. Y ahora las claves públicas parejas, no las privadas, serán del tipo E sub i, donde E sub i va a ser E sub gamma. ¿De acuerdo? Más y un contador i, que va vale a 0, 1, 2, 3, hasta un valor lambda, como hemos visto, multiplicado por gamma. ¿De acuerdo? Bien, deberá cumplirse así, como comentamos antes, igual que en las claves eh, eh, privadas parejas, que pues el valor que yo obtenga de la última clave, que llamaré la clave pública sub lambda, la última de todas, será menor que n. No vale vale que esa clave eh, pues, pública me valga n o un número mayor que n. Tiene que ser un elemento de n en el cual estamos firmando o cifrando. Bien, pues en este caso la cantidad de claves públicas parejas será lambda, otra vez, como sabéis, vale, la ecuación que vimos antes, n menos e sub gamma entre gamma, y eso, pues una cuota inferior. Veamos entonces el ejemplo. Otra vez lo mismo. 13, 19, el módulo 247, f de n 216, la clave pública 5, la clave privada 13, calculo el gamma. El gamma otra vez es el mínimo común múltiplo de p menos 1, 12 y q 1, 18, 36. Calculo la, el SU gamma, la clave más pequeña posible, que es inverso de D, ¿vale? En gamma. El D es igual a 137, ¿vale? Y el gamma es igual a 36. Otra vez el típico problema de que voy a calcular un inverso de un número mayor que el módulo. Bien, pues primero que da, lo que hago es que reduzco 137 módulo 36 y me sale 29. Y ahora calculo el inverso de 29 entre 6 y me sale 5. Si os fijáis, era la clave, eh, la clave pública, la más pequeña de todas. Y entonces utilizo entonces eh, la ecuación para saber cuál es el valor lambda, de qué, qué cantidad de claves voy a tener públicas. Y como veis, me parece, pues 247 menos 5, la clave pública más pequeña, la la clave pública de su gama eh, entre 36 que sería el lambda, de acuerdo, pero el, el gama, eh, y entonces me sale 6,72. La cuota inferior es igual a 6. Hago otra vez lo mismo, ahora e sub i es e sub gamma más i multiplicado por, por, por gamma, donde sub i es el 5 que acabo de encontrar, ¿vale? El i va, va a valer 0, 1, 2, 3, 4, cuando vale 0, el 5 se queda en 5, que está aquí en color amarillo, en color azul porque corresponde a la clave privada, a la clave pública, perdón. Y luego cuando i vale 1, entonces tengo 5 más 36, me sale 41. Cuando i vale 2, pues tengo 41 más 36, me sale 77 y así voy encontrando los valores que vimos en la diapositiva. Anterior. El 41, el 77, el 113, el 149, el 185 y el 221, que son los seis números de las claves públicas parejas. En algunas claves, como veremos luego en la parte práctica, no he puesto aquí otro, otro ejemplo para que veáis que en algunos casos aparece un valor de clave pública mayor, ¿vale? En vez, en vez de una unidad más, en vez de ser lambda es lambda más uno, pero eh, pues aquí como veis me da exactamente el mismo valor de claves públicas, 6, que de claves privadas, eh, tanto parejas las públicas como privadas las públicas. ¿Qué sucede entonces si hago una firma digital con claves públicas parejas? ¿Qué sucede? En el ejemplo anterior, con la clave eh, pues, igual, n igual a 247, ¿vale? Y que la clave pública era el número 5, hemos visto que teníamos 6 claves públicas parejas. Entonces, la firma de valor 200 entregaba, como hemos visto, el valor 109. Que se podía comprobar, como hemos dicho en recepción, usando sencillamente la clave pública. De la persona que dice que ha firmado, que es el número 5, en el módulo 247, y lógicamente obtengo los cientos. Pero también, como lo acabamos de hacer, pues tendríamos exactamente el mismo valor 200, es decir, recuperamos el mismo valor que se ha firmado usando cualquiera de las claves públicas parejas: 41, 77, 113, 149, 165 y 221. ¿Significa entonces esto que el algoritmo de firma RSA que haría en entredicho? No, porque trabajamos con números grandes. Si trabajásemos con números pequeños, que evidentemente no tiene ningún sentido, porque todo sería fácilmente eh, eh, se podría romper con mucha facilidad el algoritmo no sea, eh, para que tenga fortaleza, tiene que ser primo muy grande, como sabemos, y entonces no, porque para números muy grandes. Típicamente de 2048 bits, las claves públicas parejas, y lo veremos luego cuando hagamos la práctica de momento, serán números también muy grandes, todos, todos, muy cerca del módulo n o de fide n, como queramos, es decir, todos serán de un valor inmensamente grande, eh, y entonces, pues no será imposible poder adivinar ni siquiera uno de ellos, ni siquiera el primero de ellos, porque serán como mínimo números de 2031 bits. De acuerdo, vale. Entonces, esto es interesante saber que también tenemos una especie de vulnerabilidad. Habilidad o debilidad cuando trabajamos con números pequeños, pero trabajando con números grandes, todas esas debilidades desaparecen. Bien, hemos visto entonces un concepto interesante de las claves privadas parejas, las claves públicas parejas académicamente o de forma en teoría pues es muy interesante pero en la práctica no tiene ningún tipo vale de pues, de, de preocupación no 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 tiene pues ni, ningún tipo de problema añadido a la firma o al cifrado rsa de hecho por ejemplo pues, eh, pues en muchos sitios no se trabaja con primos seguros en el caso de penséle básicamente porque con primos seguros aseguraríamos de que las claves privadas parejas las claves públicas parejas y los números no cifrables fueran los valores mínimos pero para qué vale gastar más energía para generar pues, primos seguros cuando en realidad pues, no es ninguna vulnerabilidad el que haya, como dijimos, dijimos en la casa anterior, una gran cantidad de números no cifrables, mucho mayor que 9, o haya una gran cantidad de claves privadas parejas o claves públicas parejas. Además de esto, hay unos números muy interesantes que yo he descubierto últimamente, haciendo distintos ejercicios, etc., y que no he encontrado ningún nombre, excepto de números piratas. Eh, no sé si está puesto por ahí en algún, en algún libro, no lo he encontrado yo por lo menos, pero pues yo los he definido como números piratas en RSA. Vamos a la definición de pirata, y además de aquí, del pirata famoso que está a la derecha, hay otras definiciones, como la, la, la número 2, que dice, pues, eh, adjetivo ilegal, que carece de la debida licencia o que está falsificado. Bien, el concepto de eso falsificado es el que me viene justamente a mí al pelo para indicar qué significan estos números piratas en RSA. Y lo veremos ahora con una pequeña, un pequeño ejercicio. Quizás sería la forma más adecuada de llamar a estos números que, sin ser la clave privada, ni tampoco ninguna de las claves privadas parejas son capaces de descifrar un criptograma. Aquí estoy solamente planteando estos números nada más que para el tema de intercambio de clave. Evidentemente también existe lo mismo número para el tema de firma digital, es decir, pues números piratas eh, que hacen lo mismo que la clave pública. Aquí lo he puesto solamente con respecto a las claves privadas. Con lo cual, pues, tenemos otro problema. No solamente me dicen que se puede descifrar con la clave privada y otras claves llamadas claves privadas parejas, algo nuevo, sino que me dicen que también hay otros números que no son ni clave privada ni clave privada pareja, pero que también te van a descifrar el criptogama. Y que a veces hay que tener un comportamiento bastante interesante, digno de estudio, como comentaremos más adelante. Es decir, supongamos que hemos cifrado un número secreto K, cualquiera. Y entonces, con la clave pública del destinatario, del receptor, la clave pública ER, el K lo elevado a R, su clave pública, y lo reducido al módulo público NR. Tenemos entonces un criptograma C, donde va embascarada esa clave secreta K. Lógicamente, el criptograma C lo podemos cifrar con la clave privada de R, la clave privada del receptor perfectamente. Y también sabemos ahora que también se puede cifrar con cualquier clave privada pareja de prima sub r, cualquiera de las que vimos, vimos que también era eh, eran, pues, eh, capaces de poder descifrar el keto gamma y recuperar ese toca. Pero ahora vamos a ver que hay otros números, que también que llamaremos NP, números piratas, que también el keto gamma elevado a ese número a ese número de pirata número 1, pirata número 2, etcétera también recupera el valor K. Y para eso lo mejor es hacer pues, un pequeño ejemplo. Vamos entonces a decir que la cifra siempre será única. Me explico. Si tenemos P igual a 7, Q igual a 19, el módulo es igual a 133, FIDN es 108, es igual, a, es igual lógicamente, pues, a, al 6 multiplicado por 18, elijo la clave pública E igual a 5, que tiene una clave inversa y encuentro que la clave inversa, es decir, la clave privada, es el número 65. Hasta ahí todo correcto. Encuentro con las ecuaciones que vimos anteriormente que existían estas claves privadas parejas. vale. Eh, además de 65, existía el 11, 29, 47, 83, 101 y 119. Otras seis claves privadas parejas de este número 65. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cifrar con la clave pública 5. Todos los números posibles que yo puedo cifrar en el módulo 133. Que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta como veis aquí abajo todo, 130, 131 y hasta 132, que son todos los restos del módulo 133. Hacemos entonces esto en esta tabla, aquí como veis aparece de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, va bajando de 10 a 10 y hasta de 130 a 139. Aquí tenemos el número 0, lógicamente 0 elevado a 5 módulo n me da 0, 1 elevado a 5 módulo n me da 1, pero ya cuando hago, por ejemplo, eh, pues, eh, eh, 2 elevado a 5, 32, módulo 133, me sale 32. Y cuando hago pues, eh, 3 elevado a 5, módulo 133, fijaros que ya me sale 110. Bien, voy haciendo los valores como veis, 0, 1, 32, 110, 93, 66. Voy calculando números y si os fijáis... Todos los números que aparecen aquí hasta ahora son todos distintos. Es decir, es todo un grupo completo. Y entonces podemos decir que la cifra es única. Es decir, pues a un valor que yo voy a cifrar le corresponde solamente un único valor de criptogama. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que luego veremos a continuación. Que si yo cifro el número 44, aquí está el 40, aquí el 40, 41, 42. 43 y 44, aquí está el 44. Si hice 44 elevado a 5, módulo 133, me sale 81. Es el único número 81. Aquí he marcado los 9 números no cifrables que tendría esta clave: el 0, el 1, el n-1, y luego estos valores que, como sabéis, pues, en algunos casos iban, pues, eran consecutivos, como el 5, 6, 5, 7 y 7, 6, 7, 7. Bien. Podemos comprobar entonces fácilmente que eh, siempre la cifra eh, de cualquier valor que está en el módulo n, 0, 1, 2, hasta n-1, elevado a una clave pública, reducido al módulo, me sale un número totalmente distinto. ¿Vale? No hay ningún número repetido, que evidentemente es lo que se pretende, ¿no? Que no, que no un valor secreto tenga dos valores ¿vale? eh, de, de cifrado, un valor único. Pero, ¿qué sucede ahora cuando comienzo yo a descifrar? Aquí hay un pequeño problema. Ya hemos visto que cuando desciframos podemos cifrar con la clave privada o con una clave privada pareja. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Lo hemos comprobado hace un momento. Pero si os fijáis, ¿vale? el criptogama igual a 81, que el resultado de haber cifrado el número secreto 44 a la clave pública 5 y reducido módulo 133, lo puedo recuperar con la clave privada. Muy bien, ¿de acuerdo? Con las claves privadas parejas y con unos números que llamamos piratas. Fijaros, ¿qué es lo que hago aquí? La operación que aquí aparece en esta tabla es el decifrado de 81, es decir, 81 elevado a x módulo 133, donde x van a ser todos los valores posibles de los restos de 133, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta 132. Bien, pues entonces si yo hago esta operación, 81 ¿vale? elevado a 0, módulo 133, me sale 0. Hago 81 elevado a 1, módulo 133, me sale, como es, 81. Luego hago 81 elevado a 2, módulo 133 y me sale 44. Dije, vamos a ver, aquí sale con el número 2. Con el número 2 yo he recuperado el 44. Y no se corresponde a la clave privada, que es 75, ni a ninguna de las claves privadas parejas, que eran el 11, 29, 47, 83, 101 y 119. Aquí ya veo un número que se me ha colado. El número 2 se me ha colgado como un valor que me permite descifrar el quitogama. Y hago lo mismo con el valor de x igual a 3, 81 elevado a 3, módulo 103, etcétera. Y como veis, aquí están marcados el valor de, el, de la clave pues, privada, es está de aquí, ¿vale? La clave privada, como es aquí, el 60, y este es el 65. Y está en amarillo, el el 65, que está en amarillo, es lo que yo descifro con la clave privada. También puedo descifrar con las claves privadas parejas. Con el 11, 29, aquí ya están en color naranja. ¿vale? Aquí, como veis, aquí está el número 11, aquí está el número 10, y aquí está el número 11, aquí estaría el número 29, y aquí están los demás números en color naranja. Todo esto de aquí, es decir, 11, 29, pero luego me aparecen otros números que están pintados en color verde, que son los que yo llamo números piratas, que no conocía. Me aparece el 2, me aparece el 20, como veis aquí, me aparece el 38, que está aquí, me aparece el 56, 74, etc. todos los números que están aquí en color verde. Son números que me permiten editar. Por ejemplo, este último verde aquí es cuando vale 128. Pero aquí pone 120, ¿vale? Ahí sería 129, este 128. Y entonces si digo 81 elevado a 128 módulo 133, me sale 44. ¿Qué sucede? Fijaros una cosa muy interesante, también digna de estudio. Lógicamente las claves privadas parejas estaban separadas por un número constante. ¿Os acordáis? De acuerdo, ese valor que llamamos gamma. ¿Qué sucede con los números no números piratas? También están separados exactamente lo mismo. Del 2 al 20 hay 18, del 20 al 38 hay 18, del 38 al 36 hay 18 y aquí la separación de estos números es de 18, el delta 18 y la separación de las claves preaparejas también 18. Con lo cual... Es una cosa interesante. Es decir, no son números aleatorios que aparecen por casualidad, a veces sí y a veces no, sino que son números que tienen una distribución, que siguen una distribución, que lógicamente habrá una ecuación matemática asociada. Yo no la conozco, no la he visto en ningún lugar, pero evidentemente, como veis, tiene un comportamiento que no es nada aleatorio. Otra cosa muy interesante y que ya hemos comentado un poco eh, en esta clase eh, y creo también en la clase anterior de los números no cifrables que son lo que se llaman anillos. Bien, no confundir con el concepto anillo de los matemáticos. Yo uso de una forma bastante, digamos, pues eh, alegre, por así decirlo, eh, desde el punto de vista matemático, el concepto de anillos. El concepto de anillos es una cosa bastante distinta, algo comentamos en la parte de, mate, la parte de aritmética modular, matemática, matemática discreta, lo que es un anillo, lo que es un campo, lo que es un grupo, lo que es un cuerpo, etc. Son todos conceptos distintos matemáticos, pero no he encontrado ninguna forma de poder indicar en que hay números que se van repitiendo. Como veis, aquí hago la operación: vale cuando, cuando x vale 0, me sale 1, cuando x vale 2, me sale 32, cuando x vale 3, me sale 44, y así veo otros números: 1, 81, 44, 106, 74, 9, 64, 130, 23, pero luego me sale el 1. Mala cosa. Si me sale un 1 ahí, entonces que aquí habrá un anillo que se repite. Y como veis, otra vez después del 1, aparece el 81, 44. Y esos números se van repitiendo. El 1, 81, 44, 106, 74, 9, 64, 130. Y luego, eh, pues aquí el número, pues el, el, el valor que está puesto aquí, sí, el 23. Aquí como veis, ¿vale? Lógicamente, como veis aquí, el 23 sería el último. Se va repitiendo. Busquéis donde busquéis, ¿vale? Pues lo tenemos aquí. Por ejemplo, aquí. 1, 81, pues, eh, y luego 81 viene 44, 106, 74, 9, 64, 130, 23. Otra vez, 1, 81, se van repitiendo, y por eso este gráfico tiene esta figura que, como veis, es, que es tan geométrica. Entonces, el color amarillo corresponde al, cifrado, al descifrado con la clave privada, lo que conocíamos hasta ahora. El color naranja con las claves privadas parejas, lo que conocimos hasta hace una diapositiva atrás. Y ahora con color verde lo que yo denomino números piratas. Que están ahí, que como digo no son aleatorios, tienen una distribución, un comportamiento muy similar a las claves privadas eh, parejas, pero como veis me hacen la misma función. Es decir, me recuperan el mensaje. Lógicamente, si yo no conozco cuál es el, eh, el secreto, pues entonces tendré problemas de saber si el secreto era 44, 75, 27, 28 o 79. No sé cuál es el secreto. Pero eh, se podría detectar fácilmente si lo que estoy aquí haciendo es una cifra de un número que estamos esperando. Entonces, evidentemente, o si estoy haciendo un cifrado, por ejemplo, utilizando el, eh, el software sea eh, haciendo cifrado de documentos. Por ejemplo, hola, amigo. ¿Vale? Pues entonces, si cifro eso, pues entonces me saldrá la posibilidad de descifrar ese criptograma una vez que yo cifra hola amigo, me lo podré descifrar con distintos valores, además de la clave privada, las claves privadas parejas, y estos números extraños que yo les. Llamado números piratas. Bien, hay otros ejemplos con números piratas, por ejemplo, si tenemos aquí 23, 31, el módulo 713, uso la clave pública del número 7, la clave privada es el 283 y tengo una única clave privada pareja, el 613. Vamos a cifrar ahora n elevado a 7, módulo 713, es decir, para n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 712. Cifro todos los valores, lo podéis hacer vosotros, y vais a ver que su entrega vale una cifra única. Para cada valor de N mayúscula, existe un único criptograma. ¿vale? Nunca va a suceder que para dos valores distintos de N mayúscula, aparezca un criptograma exactamente igual. ¿De acuerdo? Solamente el criptograma es único. Hasta ahí todo correcto. Bien, vamos entonces con esta clave nueva a cifrar ese criptograma 100. Lo, lo levo a la clave pública, el 7, lo reduzco al módulo y el número secreto 100 se cifra, va cifrado como el 679. Lógicamente, el 679 se cifra con la clave privada d ya lo hemos hecho cantidad de veces, y también con la clave privada de prima. Lógicamente, la clave privada pareja de prima. Pero también, por ejemplo, se decía con un número que hasta ahora no desconocíamos, que era el número 118. Otra cosa interesante es que estos números piratas, a diferencia de los valores que corresponden a eh, las claves eh, eh, públicas, eh, privadas, eh, aquí, perdón, las claves las claves privadas parejas, si os veis, las claves privadas parejas son números impares. 11, 29, 47, 83, porque siempre la clave pública y la clave privada, para que sean inversas en de n, que es un número par, pues lógicamente pues, tienen que ser un número impar. Pero estos números son pares. 2, 20, 30, son todos pares. Pues eh, pensaba que era solamente para esta clave, pero lógicamente cuando hacemos otra clave, pues aparece, ¿vale?, que so, son números pares. Y aquí entonces yo puedo descifrarlo además de la clave privada 283 y la clave privada pareja 613, lo puedo descifrar con otro número que no conocía, con el 118. Es decir, si vosotros hacéis el número 679, lo eleváis a 118, como pone aquí, y lo reducís al módulo 713, obtenéis el, el texto en claro otra vez el 100, el número secreto 100. Bien. Se forma entonces aquí un anillo bastante más grande. Entonces, ¿qué sucede si yo pues, eh, hago la misma tabla que hicimos antes del descifrado? Eh, pues en este caso sería 679 elevado a x, como pone aquí, módulo 713, para x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comienzan a aparecer valores distintos. Para 0 aparece pues, 1, 6, 4. ¿De acuerdo? Eh, pero vamos a ver, No. Eh, sí, para aquí. Eh, para 0, perdón, eh, desde 0 hasta 164. Para 0, lógicamente, aparece 1. Para 1, aparece 6, 7, 9. Lógicamente, 6, 7, 9 elevado a 1, módulo 7, 13, será 7, 9. Para 2, aparece 6, 443. Para 3, aparece 624. Y así va saliendo números hasta que llego al número 164. Es decir, después de 135 descifrados, me sale otra vez el número 1. Es decir, tengo entonces un anillo tremendamente grande de 165 valores, que comienza por 1, 6, 7, 9, 4, 4, 3, 6, 24, 164, una gran cantidad de números todos distintos, y luego termina, como veis, ¿vale? en el número 8, 441 y 692. Después de ese número 692 que aparece el número 1. Y luego el 6 de 9 y aparece otra vez. Es decir, tenemos otra vez un conjunto de números que yo llamo anillos. Eh, y, pero mucho más grande, pero que se va repitiendo. ¿Vale? Fijaros que pues, un anillo de solamente 150 valores. Y el módulo, fijaros que era un módulo de 613 valores. Es decir. Hay varias veces ese anillo, ¿está claro? Bien, pues entonces el criptograma 679 se ha derivado con un número de plata 118 y también con 118 más 165, que era el tamaño de este anillo, igual que sucedió en el caso anterior, ahora el tamaño del anillo. Hago 448 más 165 y me aparece la clave privada pareja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, o bien hago 118 más 165 y me sale la clave privada. Perdón, hago y me sale 283, que es la clave privada. 283 le sumo 125 y me sale 448, otro número pirata. 448 le sumo 125, el tamaño del anillo, y me sale 613, la clave privada pareja. E incluso, fijaros, he hecho cosas diciendo de que, ¿qué sucedería si sigo sumando yo 125? Y ahí te, ahora tengo 613 más 125, un número 738, que está fuera del módulo. El módulo, como veis, es 713. Con lo cual, 778 está bastante fuera del módulo. Pero si yo hago esa operación, que digo: ¿cuánto vale 679 elevado a 778? Comprobarlo vosotros. Módulo 713 y otra vez os sale el número 100, con lo cual se comprueba con distintos números cada vez que yo voy sumando 175, aunque es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Utilizar eh, números de, de exponente que estén fuera del módulo, pero incluso con, mud, con valores fuera del módulo se va comportando, como veis, vale, que son siempre valores que permiten descifrar. Son números fuera del grupo de este módulo n eh, y que no se han reducido a módulo 713. Es decir, este número de aquí. 778. Si yo lo reduzco módulo 713, me saldrá un número relativamente pequeño, más o menos como eh, 45, 55 por ahí, más o menos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué sucede? Ese valor no me sirve para descifrar. Pero en cambio, este que está fuera del módulo sí me sirve para descifrar Algo bastante también, como veis, anecdótico. Y por esas cosas raras, pues a estos números yo les he llamado números piratas. Estos números piratas son dignos de estudios, según los datos obtenidos. En la aparición de una mayor o menor cantidad de estos números especiales, no eh, está claro que van a intervenir valores como los primos P y Q. En función de los primos P y Q, van a cambiar, ¿vale? va a cambiar ese, esa, esa cantidad de números que están en lo que yo denomino anillos. También va a cambiar la cantidad de claves privadas parejas. Os acordáis que iban muy razonados. El delta era la, el mismo. La separación entre las claves privadas parejas y estos números piratas era exactamente lo mismo. ¿vale? Seguían el mismo comportamiento y también por el valor elegido de la clave. Pública E. ¿eh? Lógicamente, todo esto daría lugar a un estudio, pues yo ya no lo voy a hacer, es digno de estudio, lógicamente, solamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista teórico, porque luego en la práctica no va a ser ningún tipo de problema ni estos números piratas ni tampoco los números que corresponden, eh, como digo, a las claves privadas parejas. Al igual que sucedía con las claves privadas parejas y con las claves públicas parejas. Todos los valores de estos números piratas van a estar muy cerca también otra vez de los 2048 bits. Es decir, no va a ser posible ¿vale? adivinarlos eh, y será totalmente imposible saber cuál sería el primer número eh, que también permite descifrar. Bien sea una clave privada pareja o bien sea uno de estos números piratas. Pero sí que sería interesante hacer pues, un estudio eh, en donde pues, eh, las mismas tablas que mostré hace un momento atrás, donde ciframos con todos los valores posibles de X eh, dentro del módulo, y me salía una cifra única, ver por qué razón, ¿vale? Pues eh, lógicamente el descifrado ya no es único y hay distintos valores que me permiten descifrar el criptograma. La clave privada las claves privadas parejas y ahora estos otros números invitados, estos números llamados números piratas que hacen exactamente la misma función. ¿Por qué motivo no va a suceder esto? Porque todos los anillos, os acordáis que decíamos que, pues, la, la, lo vimos en la diapositiva anterior, eh, las claves eh, priva, eh, privadas parejas y los números piratas están separados un valor constante que era el lambda, en el caso anterior era el 165. ¿Qué sucede? ¿Vale? Eso, ese es el tamaño del anillo. Pero cuando tengo yo números de 2048 bits, los anillos que también se van a formar serán todos anillos de 1000 bits o 2200 bits o de 1300 bits. ¿Cuántos números, vale? ¿Qué cantidad de números hay en números de 1300 bits? Lógicamente, 2 elevado a 1300. Y eso es una variedad y es imposible recorrer. Todo ese anillo, o lo que aquí pongo yo, hacerle un seguimiento. Con lo cual, es otra cosa también anecdótica eh, que tiene eh, las claves RSA, pero que tampoco es ningún tipo de vulnerabilidad. Es una cosa solamente digna de explicarla en clase, de hacerla en un laboratorio, una pequeña práctica eh, así, un poco pues, eh, amigable eh, y de nada más que de curiosidad. Vayamos entonces ahora a hacer eh, la práctica con el software GNSA Una vez que ya hemos visto toda la parte de eh, la teoría Si os fijáis aquí tengo una captura de pantalla Ahora vamos a, a cambiar el escenario para mostraros este software GNSA Y hacer esta práctica Aquí tengo pues eh, una clave generada con software GNSA Y aquí tengo otra clave Evidentemente la misma que utilizamos en la, en la clase anterior eh, En la deposición anterior, perdón Y entonces eh, lo que aquí he hecho es que si os fijáis Esta clave que es el número 5 y la clave privada es el 173, yo ahora me genero otra clave, está de aquí, pero ahora le digo que la clave pública sea el número 173. Evidentemente con los dos primos, los dos primos iguales que la clave anterior. Cuando le digo que me la genere manualmente, entonces me saldrá evidentemente todas estas claves, ¿vale? Que ya veremos qué son. Y la clave pública está aquí, aparece ahora como clave privada. Con lo cual, como esta es la clave privada, para este software, entonces estas claves que aparecen aquí abajo son las claves públicas parejas. Porque yo he cambiado la clave pública por la privada. ¿Está claro? Si yo genero con el software una clave, las claves que aparecen aquí abajo son las claves privadas parejas. Si yo fuerzo al software a que la clave privada la pongo como clave pública, aquí lo veis, 1, 2, 3, ¿vale? Y genero nuevamente la clave sin conocer cuál es la clave privada. Entonces fijaros que la clave privada aparece aquí, la pública anterior. Con lo cual... Todos estos números que aquí en el software dice que son claves privadas parejas, ya no son claves privadas parejas, son claves públicas parejas, son parejas del número 5 y no son parejas del número 173. ¿De acuerdo? Bien, pues vayamos entonces a hacer ahora la práctica con el software gen Ejercicios prácticos de claves privadas y públicas parejas con el software gen RSA. Tenemos aquí a la derecha las prácticas que vamos a ir desarrollando y a la izquierda tenemos el software Suncrypt, que hace, haremos un tipo de operación dentro de un momento, y más abajo el software GenRSA. Primero que nada, vamos a hacer el primer ejemplo de una clave de 2048 bits. Como veis, la clave que aquí estoy señalizando a la derecha es una clave en hexadecimal, con lo cual lo primero que vamos a hacer en las unidades del de software GenderSea es pasar las unidades por defecto de decimal a hexadecimal. Una vez que tenemos las unidades en hexadecimal, como aquí aparece, vamos entonces a copiar el primer primo, primo P. Y lo copiamos, y control C, control V, y como veis me dice que aquí tengo un primo de 1024 bits. A continuación voy a copiar un primo Q, control C, copio el primo Q, y como veis aquí tengo entonces copiado ya el primo Q en la... Aplicación Gen RSA y vamos a utilizar la clave pública, el número 4 de Fermat, que sabéis que en formato de 24 bits sería 01, 00, 01, ¿vale? Pues cada par de, de números hexadecimales, evidentemente, corresponden a, a un byte, ¿vale? Eh, y 3 por 8, 24. Bien, pues entonces, si generamos esta clave fijáis voy a generar la clave manualmente y me dice que la clave pues el, el apartado que corresponde a las claves privadas parejas fijaros que solamente me muestra las primeras 300 como veis aquí abajo de todo que estoy marcando me dice se ha alcanzado ya el número máximo para mostrar en esta aplicación de las claves privadas parejas 300 pero me dice que tengo mil cinco tengo mil cinco vale pues eh, claves privadas parejas bien ¿Cómo podríamos encontrar todas estas claves de primeras parejas? Primero que nada os voy a mostrar la magnitud. Estas claves, como sabéis, según la ecuación que vimos en clase, se van entregando de menor a mayor. La clave primera es la de sub 0, de sub 1, de sub 2 y, lógicamente, si os acordáis, llegamos a de sub lambda, ¿verdad? Bien, pues fijaros que la clave más pequeña de esta clave de 2048 bits, el producto de P por Q, lógicamente FIDN también 2048 bits, como estáis viendo acá arriba, ¿vale? Y entonces la clave más pequeña, fijaros que tiene 2036 bits. Os acordáis que dijimos que la clave más pequeña que habría en un hipotético caso muy raro sería de 2031. Aquí estamos ya bastante cerca, pero fijaros que es de 2036 bits, como aquí aparece que estoy indicando en color azul con el ratón. Luego la siguiente ya es de 2038, 2039, va subiendo, subiendo, subiendo. La última clave, que aquí tenemos la número 300. Fijaros que tiene ya 2046 bits. Pero faltan pues, otras 700 claves. Esas 700 claves para llegar al 1005, pues entonces serán, como veis, de 2047 y muchas de 2048. Lo típico que sucede, y si os fijáis, ya lo vimos también en la parte de generación de claves. Si yo tengo un módulo como este que está aquí marcado de 2048 bits y lógicamente fidn p-1, ¿Vale? Es también de 2048 bits. Si yo me doy una clave pública E, la que estoy aquí marcando, que corresponde a 17 bits, entonces lógicamente la clave privada va a ser siempre siempre un número que va a estar muy 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 cerca del módulo. Y si fijáis aquí la clave privada, esta que estoy marcando, me ha dado 2047 bits. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sucedería entonces ahora si seguimos la práctica que hay que aparece a la derecha y decimos que vamos a cambiar la clave pública E por la clave privada D. ¿Qué hacemos en esta clave que está aquí abajo? Fijaros, estoy señalizando, estoy marcando la clave privada D. Le digo control C, la tengo en el portapapeles. Voy a quitar, lógicamente, borrar la clave pública E, aquí donde está marcado el ratón, y la voy a copiar. Si fijáis, los 2047 bits de la clave privada la he pasado como clave pública. Y ahora... Con esta supuesta clave eh, pública, tremendamente grande, voy a calcular otra vez la clave. Es decir, mantengo evidentemente los primos P y Q. Lo que va a cambiar evidentemente va a ser ahora la clave privada. La genero manualmente y si os fijáis... ¿Qué ha sucedido? La clave privada ahora, ¿vale? Pues aparece el número 10001 que corresponde a el número 4 de Fermat, 17 bits. ¿Y qué sucede con las claves públicas parejas? Fijaros, antes teníamos 1005, ahora tenemos 1006, una más. Es decir, todas son inmensamente grandes excepto la primera. Vamos a ver qué tamaño tiene la clave pública pareja, ¿vale? Más pequeña. Fijaros que... Los que estoy aquí marcando aquí abajo, esto que está aquí abajo marcando, son las claves, ¿vale? Eh, parejas de la que está marcada acá arriba. Aquí arriba aparece como clave privada la que era clave pública, ¿verdad? Con lo cual, lo que aquí abajo dice claves privadas parejas, evidentemente ahora corresponderían a claves públicas parejas. Es decir, son las claves parejas de este número, de número 4 enfermar. Vemos entonces el valor más pequeño. El valor más pequeño, como veis, aparece con 2038, luego 2039, 2040, es decir, muy parecido a las claves privadas parejas. Con lo cual, tanto las claves públicas parejas como las claves privadas parejas en una clave real de un tamaño grande, eh, pues están todas, todas muy, muy cerca del módulo, excepto en las claves públicas, la clave pública que usamos por defecto. Que sabéis que debe ser un número relativamente pequeño y en este caso usamos el número 4 fermat con solamente 17 bits. Bien, hemos hecho entonces el primer ejemplo, limpiamos datos y haremos el segundo ejemplo también con una clave hexadecimal y luego pasaremos a valores decimales y las vamos a generar de forma automática. Una segunda clave para que veáis son claves que yo generé hace ya unos muchos años atrás cuando había otras librerías que utilizaba OpenSSL y aparecían claves un poquitín pues, eh, eh, extrañas por decir algo. Voy a copiar este primo P, lo copio otra vez en formato hexadecimal y si fijáis me dice que tengo otra vez 1024 bits. Voy a copiar el primo Q, le digo control C, le copio como primo Q y fijaros que también tiene 1024 bits. Es decir, tengo dos primos de 1024 bits, lógicamente la clave eh, P por Q, el, el módulo N, va a ser de 2048 bits. Y voy a introducir otra vez el número 4 de Fermat. ¿De acuerdo? Es decir, pues en formato de 24 bits 010001. 0, 0, 0, y la voy a generar de forma manual. La genero manualmente y si fijáis aquí me aparece ya un número de 7403 valores eh, con claves privadas parejas. ¿La veis aquí? Bien veamos entonces cuál es el número más pequeño para allá para 7000 a ver si nos acercamos al, al 2031 y si os fijáis ya un poquito más 2035 entonces las claves están entre 2048 y 2035 bits totalmente imposible de adivinar está claro bien esto como veis es, es interesante el ver pues que todas esas claves están muy muy cerca de el módulo tanto las públicas como las privadas parejas una cosa pues interesante que habría que recalcar aquí. Eh, ¿Qué sucede con esas eh, claves eh, públicas parejas y privadas parejas que están más allá de lo que me muestra esta aplicación? Esta aplicación me mostraba, si os acordáis, solamente las primeras 300. Si yo quiero ver esa clave en un archivo HTML, sencillamente lo que tenía que hacer es que aquí archivo, le diría entonces aquí guardar la clave. ¿Vale? Le doy un nombre a esa clave y automáticamente ya tendría la clave guardada. Y una vez que yo, eh, error, evidentemente, porque no he guardado la clave. Entonces, eh, una vez que yo guardo el archivo, ahí sí que puedo abrir el archivo en HTML y ahí sí que vais a ver las 7403. Claves privadas parejas o claves públicas parejas que aquí aparecían. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces es interesante pues, que veáis este, este concepto. Aquí sucedería exactamente lo mismo. Si yo cambio la clave privada, control C, la cambio por la clave pública. En vez de tener 7403, ¿vale? La genero otra vez. ¿vale? Y si fijáis aquí a veces 7.404. Es decir, ¿qué ha sucedido? Son las misma cantidad de las claves privadas parejas, pero una más. Básicamente podríamos decir que esa una más, esa esa invitada eh, rara, es justamente esta clave tan pequeña. ¿Por qué? Porque todas las otras demás, todas las demás tienen números, como veis, tremendamente grandes, de 2.035 bits hacia arriba. Está caro, con lo cual pues, hemos visto pues, eh, con claves extracimales reales, cada una de 2048 bits, que podrían ser perfectamente claves que hoy día usase cualquier tipo de máquina, aunque como ya he repetido en clases, si generamos claves con OpenSSL, con las versiones actuales de OpenSSL, no la de hace 15, 20 años atrás, pues entonces por lo general siempre siempre eh, tendremos eh, números muy bajos de claves privadas parejas, uno, y si no es el mínimo uno, pues puede ser cuatro, quince, veinte... 50, pero no estos valores de 7000, eh, 1000 o lo que sea, y lo mismo con respecto a los números no cifrables que vimos en la clase anterior. Bien. Vamos a limpiar entonces estos datos y entonces vamos a ver las unidades. Pasaremos a decimal. Vamos a hacer aquí dos cosas. Primero que nada, vamos a generarnos unas claves ya del tipo decimal, como veis aquí, unidades del tipo decimal, de forma aleatoria. Voy a decir que eh, la voy a generar de forma automática, como veis aquí. Voy a decir que la clave pública E es el número 4 de Fermat, 65.537, que P y Q sean igual tamaño y que el módulo, por ejemplo, sean de 2048 bits. ¿Vale? La clave actual. No le diré que sean primos seguros porque para 2048 bits igual tarda 15 o 20 segundos y es mucho tiempo aquí en internet esperar. Pero vosotros podéis decirle que lo haga con primos seguros eh, y con primos seguros, pues entonces, evidentemente, ¿vale? va a utilizar tanto P como Q como primo seguro, y entonces el número de claves privadas parejas va a ser igual a 1 y el número de eh, la cantidad de números no cifrables va a ser igual a 9. La genero de forma automática y como veis, aquí tengo ya una clave que me ha aparecido 15 números no cifrables y me aparecen, como veis, 9 números no cifrables. ¿De Pero 9 claves privadas parejas, las que aquí están marcadas, ¿vale? Y un total de 15 números no cifrables. Bien. ¿Qué sucede con esto, vale? Que si yo entonces ahora pues hago pues eh, algún tipo de operación para decir yo calculo la clave privada esta que está aquí como la inversa de la clave pública, pero en n. ¿De acuerdo? Decimos que la clave privada D es el inverso de la clave pública E en módulo FIDN, en módulo P-1 por Q-1. Pero en esta clase hemos visto que la clave privada más pequeña es la que se obtiene no en el módulo P-1 por Q-1, sino que en el modo llamado gamma, que decíamos que era mínimo común múltiplo de P-1 por Q-1. Y sabemos que es un número que es menor, ¿vale? Que, que, que P-1 por Q-1, pero no sabemos cuánto. Aquí vamos a comprobar que efectivamente son números muy grandes. Fijaros. Aquí tengo el primo P, ¿lo tenéis aquí? ¿Está caro? Y aquí tengo el primo Q, ¿está caro? Bien, pues ya tenemos entonces los dos primos. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el mínimo común múltiplo con el software SumTip, por eso que está ahí arriba de todo, ¿vale? Con eh, P-1 y Q-1. Bien, entonces voy a copiar el primo P. Aquí control C, lo tengo copiado control C A al porta de Voy a elegir aquí, como veis, mcm mínimo común múltiplo. Voy a introducir, evidentemente, el, eh, este programa, si no se dice nada, por defecto parte en decimal. Se puede trabajar en binario y también en decimal, pero usted está trabajando en decimal. Y entonces le digo control V y fijaros que termina en 421, es el primo. Con lo cual, p menos 1 serían 420. Os fijáis, he puesto ahí 420. Hago lo mismo con el primo q. El primo q. Te viene a fijaros en 991. Lo copio aquí, ¿vale? Me dice que son 309 dígitos, pero como es Q-1, en vez de terminar en 991, va a terminar en 990. Y ahora entonces voy a ver cuál es el mínimo común múltiplo. Le digo al signo igual para calcular el mínimo común múltiplo y si fijáis, me sale este número. Fijaros que el número me sale 616 dígitos lo podríamos pasar a bits fácilmente, aquí tenemos un conversor, si alguien quiere trabajar aquí tiene un conversor para pasarlo a bits, ¿de acuerdo? como veis aquí hay un conversor, pero bueno, sencillamente se puede ver rápidamente, pues si tenemos 309 dígitos y 309 dígitos, ¿de acuerdo? tendríamos eh, los dos, más o menos podrían decir que son 618 dígitos, y qué sucede con el resultado de mínimo común múltiplo, ¿vale? de eh, p-1 P por q-1 aparece 600 dígitos 616 dígitos, es decir, es un poco más pequeño, un poco más pequeño que p-1 menos por q-1, como suponíamos, pero no tan, tan, tan pequeño, ¿está claro? Con lo cual es más o menos de la misma magnitud, es decir, si aquí tenemos 309 dígitos y 309 dígitos de p por q y eso me está dando 2048 bits, estos 616 dígitos igual son 2045, 2046 o 2047, ¿vale? Y seguramente será más cerca de 2047, ¿está claro? ¿Vale? Con lo cual, Vemos que en concepto de magnitud es lo mismo utilizar fi de n, P-1 por Q-1, que utilizar el gamma. Mínimo común múltiplo de P-1 por Q-1. Lo que sí es cierto es que si usamos gamma, entonces ya sabemos que la clave privada es la más pequeña posible, ¿de acuerdo? Y todas las demás, las claves privadas parejas que puedan tener, evidentemente todas van a ser mayor que esa. Si no usamos el gamma y usamos el fi de n, P-1 por Q menos 1 para calcular el inverso, entonces la clave privada será uno de esos números, como hemos visto en clase, que está dentro de todo ese espectro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a limpiar aquí el historial. También borramos aquí. Y entonces también vamos a limpiar datos aquí abajo. Y haremos el último ejemplo ya para terminar. Una clave, como es aquí el último ejemplo, clave de 100, de, de 100 bits. Con una cantidad de números no cifrables vale igual a n. Y vais a ver que en este caso, como hemos dicho en otras clases, y en esta clase o en la anterior, vale, pues eh, si entonces eh, resulta que tengo todos los números cifrables, que fue eh, lo vimos en la clase anterior, entonces iba a aparecer como una clave privada pareja el número uno. Lo vamos a comprobar, fijaros, eh, se puede hacer evidentemente con, eh, con generando claves aleatorias pero para no equivocarme por si no me sale un número correcto y tener que volver otra vez a grabar, lo que he hecho es que me he generado, como veis, estos números, estos números primos, un primo eh, Q de 50 bits, si lo pego aquí, como veis me dice que son 50 bits, y luego un primo P, perdón, y un primo Q eh, también de 50 bits. Evidentemente ambos son primos seguros. Ya os diré cómo se puede encontrar con primos seguros de 50 bits, va a ser muy sencillo, lo veremos dentro de un momento. Y voy a dar como clave pública E el número 3 que es el número que no tiene factores en común, con el fi de n. La genero manualmente, ¿vale? Y como veis, ¿de acuerdo? Me dice que tengo una clave de las óptimas, ¿verdad? Tengo una única clave privada pareja y tengo solamente nueve números notificables. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar la, la clave pública por el siguiente, la siguiente expresión que vimos en clase. Fi de n medios más uno, ¿vale? Entonces, fi de n medios, ¿qué es lo que es? Aquí sería este número, ¿de acuerdo? Fi de n este sería p por q. ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? Lo tenéis ahí indicado, ¿vale? Eso sería pues el valor, ¿vale? De phi de n, aquí p 1 por q menos 1, es justamente este número que estoy aquí indicando, ¿vale? ¿Lo veis? 844 que termina en 108, que es este de aquí, 844 que termina en 108. Bien, eso es un número relativamente grande, lo podría utilizar yo aquí perfectamente en, pues, eh, en, este, en este software Sunclip. Voy a usar la operación de división, puedo tomar este número. Bordo, y lo voy a dividir entre dos, es decir, aquí tenemos arriba, tenemos fide n, y lo divido entre dos, y me sale como veis este valor que está aquí. Y ese valor le voy a sumar 1 para que me dé un número impar, a ver si efectivamente ese número es un número válido o no es válido como clave pública. Le sumo 1, como veis aquí, pone 50, 54, y entonces lo que voy a hacer es que voy a generar esta clave, la voy a generar de la siguiente forma: voy entonces a introducir. Los mismos números, primo, p y Q, pero en vez de la clave pública 3, pondré este número, que es el número que dijimos que es fi de n medios, pero ahora lo voy a sumar 1 más 1, con lo cual sería 55, ¿vale? Porque evidentemente sabéis que una clave pública no puede ser un número par, el software me daría, evidentemente, un mensaje de error. Y ahora la voy a calcular, fijaros qué va a suceder, la calculo manualmente, ¿vale? ¿Y qué sucede con los números notables. Aquí lo estoy mostrando abajo, ¿vale? Y fijaros que aquí estoy abajo todo aquí si voy, si pincho bien vale y lo voy moviendo entonces os fijáis vale aquí me aparece un número pues inmensamente de números no cifrables este que está aquí ¿eh? si os fijáis hasta aquí se está moviendo de acuerdo vale se está moviendo como veis bien qué número es si os fijáis, es exactamente el mismo que está aquí: 844 terminado en 613. Bien, tenemos entonces todo el grupo, el grupo completo eh, eh, de números no cifrables. ¿Y qué se ha sucedido con las claves privadas parejas? Tenemos una clave privada pareja y aquí tenemos otra. Y si os fijáis, la clave privada pareja que ha aparecido es el número 1. Si tú puedes descifrar algo con el número 1, quiere decir que lo que ha enviado ha sido, en claro, está claro. Porque lo que ha recibido elevado a 1 es lo que ha recibido en cualquier módulo, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que ha ido todo en claro. Y por eso es que cuando el número, ¿de acuerdo?, de eh, la cantidad de números notificables es igual a n, a todo el módulo, a todo, pues, a, a todo lo que sería este grupo de, de cifras en RSA, aparecerá entonces también como clave primera pareja el número 1. ¿De acuerdo? Bien, para ir terminando. ¿Cómo podríamos eh, generar eh, claves eh, con, eh, con, con primos seguros? Voy a generar claves que sean un poquitín más pequeñas, por ejemplo, claves por ejemplo, de 512 bits. Que es la que se usaban pues, eh, hace 25 años atrás o algo así. Y entonces, si le pido primos seguros, entonces, ¿qué sucede? Fijaros que la generación es automática y automáticamente ¿vale? me sale que la clave privada la pareja es igual a 1 y el número no cipable es igual a 9. Genero otro número, ha cambiado, como veis, me aparece otro número distinto. vale Y entonces me aparece otra vez exactamente igual. Y cada vez que yo genero pues, una clave eh, con, con, eh, con primos seguros, pues entonces aquí son primos cada uno de 256 bits. El software está poquitín más, ¿por qué? Porque tiene que darse un número primo, tiene que multiplicarlo por dos y tiene que sumarle uno y tiene que luego hacerle un test de primalidad para saber si son primos o no son primos, ¿de acuerdo? Para terminar, este mismo software también permite saber si los números son primos o primos. Fijaros, voy a limpiar los datos, voy a decir que quiero una clave típica. Por cierto, aquí se pueden crear claves hasta de 4096 bits. Si yo me digo que me tiene clave de 4096 bits, con dos primos iguales, pero no con primos seguros, porque igual me tarda unos cuantos minutos, y la genero manualmente, vais a ver que ahora, pues pasado un tiempo, me ha generado una clave de 4096 bits, que es el número máximo que tiene este software. Dos primos de 2048 bits

Pues eh, eh, el, el FIDN de 4096, la clave privada de 4089, aquí está bastante más abajo, y como veis, todas estas claves privadas parejas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si yo quisiera comprobar vale es, si esos números son primos o no, tanto P y Q, pues entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que entonces, hacer aquí, ver el test de primalidad. Que veis, aquí aparecen 50 iteraciones, 60 iteraciones, se puede cambiar el número de iteraciones, y yo voy a hacer un test de primalidad, o bien de Miller-Rabin o bien de Fermat. Y cuando yo pincho aquí en Miller-Rabin o Fermat, aquí donde está, estoy marcando con el ratón, que aparece como un signo de interrogación, va a decir si es primo o no es primo y luego me va a decir el tiempo que ha tardado. Por ejemplo, Miller-Rabin lo he encontrado rápidamente. Hago ahora el test de Fermat, tarda un poquitín más de acuerdo? y lo he encontrado. Os Fijáis, fijaros lo que ha tardado el test de lo peor de todo: ¿eh? el test de Fermat vale, para encontrar que, que, que son los dos números primos y que aparezca aquí estos dos signos eh, correctos. Pues en, en fondo verde, te digo que el calcule. No, 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 ahí está. Vale, para dos primos de 2048 bits, está claro. Si yo cambiase, evidentemente, un número el último número de aquí, en vez de terminado en 649, le pongo, por ejemplo, 647, es posible que no sea primo, sería mucha mucha considerabilidad, serían twin primes o primos, eh, primos gemelos. Le digo entonces que ahora me haga con ese número, que en vez de terminado en 649, yo le he puesto 647, le digo que me haga un test de primariedad, por ejemplo, también de Fermat, ¿vale? y si os fijáis me dice, el número P no es primo. ¿Está claro? Lo veis muy claro. Bien, pues esta sería entonces la práctica que hemos tenido que hacer. Fijaros que es bastante sencillo eh, trabajar con este software GNRSA y hemos comprobado pues, eh, con un software educativo eh, todo lo que hemos comentado en la clase de hoy. Información multimedia en píldora STOT. En la píldora número 40 es vulnerable el algoritmo RSA. Tenéis más información sobre los números no cifrables y las claves públicas y privadas parejas. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 10.8. Toda clave RSA tendrá al menos una clave privada pareja que llamaremos de prima. De la misma manera, existirán claves públicas parejas que llamaremos E', aunque en muchos casos la cantidad de claves públicas parejas será una unidad mayor que la de claves privadas parejas, como ya hemos visto en la parte de práctica. Estas claves parejas estarán separadas por un valor constante. Se pueden calcular de forma muy fácil y rápida, incluso para números muy grandes, y lógicamente se minimizan usando primos seguros. Para las claves RSA actuales de 2048 bits, las claves privadas parejas de prima y también, lógicamente, las claves públicas parejas serán números de una magnitud similar a la del módulo de cifra n, imposible, lógicamente, de adivinar. Lo mismo que otros números diferentes a D y D prima dentro del grupo n que también decifran en ketogama y que este profesor les ha llamado números piratas. Por lo tanto, no serán una debilidad del algoritmo ni las claves públicas parejas, ni las claves privadas parejas, ni estos números piratas. A continuación, os doy la lectura recomendada para profundizar en ese tema que hemos tratado en la lección de hoy. Primero que nada, el curso de criptografía aplicada del año 2018, este libro mío que está publicado en Internet. Otro libro más antiguo, en este caso ya de diapositivas, no en PDF, el libro electrónico de seguridad informática y criptografía, la versión 4.1 del año 2006, con unas 1200 diapositivas, donde también se trata estos temas de los números no cifrables, las claves públicas y privadas parejas. Y la piedra formativa TOD que acabamos de ver es vulnerable el algoritmo RSA del año 2016. Y por último, si alguien quiere hacer algunas prácticas con el, el software eh, GenRSA y con el cuaderno de laboratorio de criptografía, select en la eh, entrega número 5 pues tenéis las claves parejas en RSA del año 2019. A continuación, lo que haremos como siempre será ver cada una de estas URL de la lectura recomendada. Lectura recomendada, curso de criptografía aplicada. Libro electrónico hecho pues, en PDF con 136 páginas eh, y que tiene pues, eh, fecha de publicación el año 2018. A continuación tenéis el segundo libro, el libro electrónico de seguridad informática y criptografía, la versión 4.1, de fecha 1 de marzo de 2006, donde tenéis abajo de todo las descargas de cada uno de estos eh, apartados, ¿vale? en un solo documento, que son unas 1.200, 1.106 diapositivas y un apartado que corresponde, lógicamente, a la cifra asimétrica. Aquí veis ¿vale? eh, el archivo número 14, cifra asimétrica. PPT, porque es un, eh, es un archivo bastante antiguo del año post-2006. Pues, eh, tenemos también la píldora formativa TOT, que es la que hemos eh, estado comentando, que tiene pues, eh, ciertas cosas interesantes para que vosotros la veáis. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 40. ¿Es vulnerable el algoritmo RSA? Pues bien. En esta pildra me va indicando qué significa hacer ataques de factorización, por ejemplo, de primos muy valores muy grandes, ya sabemos que es completamente imposible. Luego, pues aparece lo que ya vimos en la casa anterior de los números no cifrables, cómo se comportan y más adelante luego aparecen lo que son las claves privadas, vale, y los, eh, las claves privadas parejas y las claves públicas parejas. Y como es todas se encuentran muy muy cerca si del ya cuerpo se de se cifra, se encontrarán muy cerca del cuerpo de cifra de al menos 1024 bits. Sí, en por... el caso se habla ahí de 1024 bits porque en esos años se hablaba todavía de claves de 1024 bits. No eran tan comunes las claves de, de 2048 bits. Era bastante más normal hablar de 1024 bits hace algunos años atrás, en 2016, hace 5 o 6 años atrás, pero hoy en día pues, estamos hablando de claves de... 2048 bits. Y por último tenemos el cuaderno de laboratorio de criptografía, como es en la entrega número 5, en que dice prácticas con el algoritmo RSA, claves parejas. Y aquí tenéis pues, eh, las distintas sub URL donde podéis descargar información de interés en cada uno de los apartados de esta práctica. Realizáis cada uno de estos apartados y tenéis como única solución una captura de pantalla. Como veis, pues aquí aparece con 10 números, eh, con 10 claves privadas parejas, eh, luego aquí aparece con 41 claves privadas parejas, luego aquí una clave que tiene 3.673 claves privadas parejas. Otra que tiene 291, etcétera. Y hay de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo de claves que vosotros podéis ir realizando esta práctica para que veáis que efectivamente pues, se, se cumple lo que hemos comentado en la clase de hoy. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Crip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien has podido reportar algún conocimiento que ya tenías sobre las claves privadas parejas, las claves públicas parejas e incluso estos números simpáticos que yo denomino números piratas que permiten también decir para el criptograma, entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier opinión o tienes alguna duda sobre la clase de hoy, por favor hazlo eh, llegar aquí a esta misma URL en YouTube. Todos los comentarios son siempre muy bien recibidos y las dudas que tú me puedas plantear y que yo sea capaz de contestar se hacen a la mayor brevedad posible. Normalmente dentro de las 24 horas. Tienes más lecciones en el canal Class for Keep. Esta es la lección ya número 72. Y a fecha de hoy, 5 de julio de 2021, hemos superado los 2.540 suscriptores. Yo pues, me despido, te doy las gracias por asistir a esta nueva clase de class voy entonces a subir un poco el volumen de la música, vamos a quitar la webcam y vamos a irnos despidiendo hasta una nueva clase de class Con respecto a la licencia y créditos de estas clases y la documentación utilizada en ellas, están publicadas bajo licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y sin más, agradeciéndote que hayas participado en una nueva clase de Classroom VIP en este capítulo 10 que está a punto de terminar. Te envío un fuerte abrazo, criptosaludos y nos vemos dentro de una semana con los ataques que podemos realizar al algoritmo RSA ataques teóricos y ataques prácticos. Un abrazo, tus saludos y adiós.